Señores, eh, al final de este espacio en el meridiano, queremos dar dos buenas noticias. Ojalá oh. que Mundo, mi compañero, tenga también otras dos buenas. La primera fue la que dio hoy el ministro de Obra Pública, que anunció que ya los trabajos de eh, modernización, hermoseamiento, y reparación del puente Duarte terminaron y que en el día de mañana será entregado y puesto en operación que no se hizo hoy que era pautado para hoy que estaba programado porque durante el fin de semana llovió mucho y no se le pudieron hacer las señalizaciones esa pintura blanca y amarilla que ustedes ven que se ponen en el pavimento para separar los carriles. Eso no se pudo hacer por la lluvia, pero que ya la obra terminó. Y qué bueno, mundo. Buena noticia para ustedes. Sí, porque la verdad es que esos tapones son dos. Sí, bueno, pues ya terminaron los trabajos mañana. Sí, pero, pero déjeme decir una cosa, don Freddy. Es terminaron de un lado. De un lado terminaron. No, del otro lado ya se no, hizo. No, no, no. no. Faltó el otro lado, falta. Ahora toca el otro lado. Ah, bueno, yo pensé bueno, que... Este, estaban trabajando este lado, Sí. ahora toca este lado. Yo pensé que el otro lado ya se había hecho en el pasado recién. No, 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 falta otro lado. Ah, bueno. Pero, pero evidentemente, lo, lo, lo importante es que se está trabajando. Sí, sí, eso, eso es lo importante. No, que ya se terminaron los trabajos. Mm -hmm. Mire, don Freddy, pero hoy el Banco Central dice que se reúne hoy. Sí, reunión. eso me adelantaron temprano de que el Blanco tenía un anuncio importante esta tarde. Usted sabe que precisamente en el día de hoy estuve leyendo en, lo, en, en los periódicos, las noticias económicas internacionales, que el, van, la Reserva Federal de los Estados Unidos se va a reunir entre el miércoles y el jueves. Y los vaticinios son de que se va a aumentar. Por cuarta vez la tasa de interés que pasaría en el rango de 3. a 3,25 que está, a 3,50 a 4%, la tasa de referencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Don Freddy todavía la inflación sigue presionando la economía norteamericana y lo propio harán los, las otras economías, porque. Alemania tiene un, problema, tiene un problema de inflación. Inglaterra tiene problemas de inflación. Y cuando hablamos de Estados Unidos. También. Cuando hablamos de Alemania, la principal economía. es la, alemana, que, que la general, principal. Sí. Que es la que marca las decisiones, generalmente la que marca las decisiones que va a tomar el Banco Central Europeo. Además, hay, además, hay otras economías europeas que también está, tienen un problema. Inglaterra, que tiene su libra de esterlina, y Estados Unidos, que controla el euro. Ahí están las tres monedas más importantes del mercado global y las tres están teniendo problemas de inflación y las tres están tomando eh, políticas monetarias restrictivas, lo que implica que tal y como se augura todo da para que la economía eh, mundial el año que viene entre con un alto nivel de crecimiento, de paralización. Además de que está el, el tema de la presión de los combustibles. Incluso eh, a Estados Unidos no le ha ido tan mal en materia de disminución de su crecimiento económico, porque Estados Unidos le ha estado vendiendo combustible a la Unión Europea bastante caro. Y eso le ha, ha estado ayudando especialmente gas. Pero eso quizás no se va a mantener por mucho tiempo. Y no cabe duda de que el año que viene. Habrá dificultades. Entonces, don Freddy, el Banco Central de la República Dominicana, que siempre es proactivo, sí. no dudemos que ya previniendo las la decisiones que va a tomar la Reserva Federal Norteamericana hoy, sí. haga el anuncio. Un anuncio de que va a incrementar un poco más la tasa de interés de referencia. Así es. Bueno, pues le decía de dos buenas noticias. La primera fue la del Puente Duarte, la segunda es la del Banco de Reserva que hizo durante el recién pasado fin de semana. Expo Móvil Ban Reserva, con una venta récord de 5.500 millones de pesos, transó operaciones para la venta de 2.700 vehículos con una tasa de interés de un 8%. Y de que la economía anda mal, pero mire, en no, solo pero, tres días. No solamente eso, don Freddy, estoy buscando el dato completo, porque es mejor de ahí la cosa. Es mejor sí, de ahí. Yo, y en yo, realidad, me, son, me quedé sorprendido. Te voy a decir, ahora yo no tengo aquí el dato. Mire cómo es la cosa. San Juan. Ah, bueno, ya lo abrí. Mire, en realidad, este quedó en carpeta. 15 mil millones de pesos. Uy, ¿eh? Porque. Eh, Pero hay... los reales fueron 5.500. No, no, porque hasta el momento ah, ya sí. se aprobó. Ahora hay. Ahora hay. Ahora con lo que está para. para. Noviembre, diciembre. Apro no, 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 no. no Oiga, ¿qué es lo que le quiero decir? Ya se aprobaron 5.500 millones de sí, pesos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿es posible.? Que esa aprobación llegue hasta 15 mil millones de pesos. Ah, bueno, porque, porque hay, hay algunos que están. Hay 8 mil hay 8, 8, 500 incluso. vehículos que, que se solicitaron, pero que los oficiales tienen que hacer Eval una de, evaluación. Una ¿sí? evaluación para ver si sí o no. Ah, pero la cosa hay, es mejor de lo que Mucho mejor de lo, que, de lo que. Así. De lo que bueno, vosotros. pues felicitamos a el Banco de Reserva en la persona de Samuel Pereira, que es un ejecutivo proactivo. Y lo ha demostrado ya con su alta gerencia. Bueno, recuerde que ya el, el Banco de Reserva tiene activos que superan los 3 trillones de pesos. Yo no sé bueno. mencionar ese número. Yo no, yo no sé cómo se escribe eso, don Freddy. Señores, gracias por participar con nosotros en N Meridiano. Les esperamos mañana.